Vamos a hablar de un tema un tanto correoso en cuanto que son números, y la parte del marketing más efectiva es la de medir. De hecho, si no se mide, no es marketing. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de las métricas. Y hoy hablamos de las métricas para adquirir clientes, las más comunes en marketing. Hola, ¿qué tal? Juanjo Amengual, puedes apuntarte aquí en este canal de marketing. Bueno, vamos a entrar con la primera de las métricas, que es la de adquisición. Hay varias que se suelen usar en marketing. Una es el adquirir, que se suele medir a la hora de adquirir un cliente, aunque estamos resumiendo y estamos cogiendo solamente los índices, los indicativos más comunes. Luego hay otra métrica, hay otros datos a medir en marketing para activar un cliente, otros datos para retener un cliente y otros para reactivarlo, el cliente dormido, para entendernos. Bueno, pues, ¿qué medimos a la hora de saber si estamos adquiriendo bien o mal los clientes? Hay que tener en cuenta que la adquisición puede venir dada por diferentes canales. Normalmente aterriza a una página web o un e-commerce, pero tiene y depende también de muchos canales, ¿no? Pero al final es un clic y al final es un dato que tenemos que ir persiguiendo para ver si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Tenemos los canales de SEM, de pay-per-click, de Google, los dominios email, las relaciones públicas, incluso no todos son online, las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué medimos en tema de adquirir un cliente? Pues lo primero de todo, sabemos cuánto nos cuesta adquirir un nuevo cliente. Se llama coste de adquisición de cliente, CAC, y es muy fácil. Simplemente tienes que sumar todos los gastos en marketing y ventas, incluida una comida de relaciones públicas, y dividirlo por el número de nuevos clientes. O sea, que te has gastado en promocionar, que te has gastado en crear un producto, que te has gastado en una comida de relaciones públicas, en un evento, todo, absolutamente todo, y dividirlo en el número de nuevos clientes. Ahí tendrás lo que te ha costado adquirir un cliente. En este caso, con un ejemplo, os lo enseño, es el Customer Acquisition Cost, que es lo mismo pero en inglés, porque es la traducción. Y tenemos un ejemplo aquí, en el caso de cuando nació Evernote, que no sé si todos lo conocéis, ellos hicieron estos números. Se gastaron $3,500 en relaciones públicas, $10,000 en Google AdWords, $5,000 en a publicidad en Facebook y 2,000 en email marketing. Total, el gasto de captación de aquel año, del primero, fueron $20,500, no euros, y los clientes conseguidos fueron 5,125. Eso les dio un coste de adquisición de cliente fácil, 20,500 entre 5,125, de $4. A partir de aquí ellos vieron, si a mí me cuesta $4 coger un cliente, ¿cuándo amortizo ese cliente? Y de eso se trata, de que veas la inversión en marketing cliente por cliente. La segunda gran métrica es el lifetime value. ¿Qué vale un cliente? Un cliente no vale cuando te venga a comprar solamente. Un cliente realmente te gasta una media, ¿no? Que es el ARPU famoso, y eso es lo que tienes que definir. Es la mejor manera de mejorar tu marketing es saber más o menos cuánto te compra de media tu cliente habitual, o sea, la venta media mensual, el ARPU, y multiplicarlo por el tiempo de vida media. Pongamos el caso de que si tu cliente te gasta pues 200 euros o 100 euros de media al mes y dura 3 años, pues ya lo sabes, tendrás que multiplicar esos 36 meses por esa media. Es el valor de vida de tu cliente, el lifetime value, y es muy importante, puesto que con esto puedes luego hacer números. Si mi cliente a lo largo de 3 años de vida media me va a dar 300 euros, y si me gasto para adquirirlo 4 euros, luego está claro, ha salido bien los números, ¿no? Pues es el que tienes que controlar. También es útil aumentar el ARPU vendiendo más, o sea, la venta media mensual, sin duda. El lifetime value lo tenemos aquí como ejemplo. En este caso el ejemplo creo que es de un e-commerce en el cual el ticket medio son 25 euros, el cliente compra 2 veces al año porque lo tienen controlado y la vida del cliente medio son 2 años, el margen es un 40%.
40 euritos es el valor de vida de ese cliente. Pues espero que con estos datos seáis capaces de medir qué os cuesta adquirir un cliente. Esas dos métricas, el CAC y el Lifetime Value, son fundamentales para saber si lo estáis haciendo bien o mal. Bueno, ya sabes que a partir de ahora tienes que contarlo todo en tu túnel, en tu funnel, en tu embudo de ventas, y para eso tienes que contar con las métricas adecuadas, como las que os he contado. Hasta el próximo capítulo, mira este o este vídeo y hasta ahora. Chao.